Mi nombre es Carolina Donoso y desde hoy los acompañaré en Iglesia de Santiago al Día. La Vicaría de la Pastoral Social Cáritas recordó la importancia de proteger los derechos del adulto mayor. En 2013, la Vicaría del Arzobispado presentó al Parlamento la Carta de los Derechos del Adulto Mayor, documento que fue elaborado por los propios adultos mayores pertenecientes a la arquidiócesis, en la que exponen sus necesidades y que todavía espera ser aprobada. Laudato Si se llamará la publicación del Santo Padre, que abordará la ecología y el cambio climático. El Papa Francisco anunció que el jueves 18 de junio dará a conocer su nueva encíclica Laudato Si, cuyo propósito es que los seres humanos tomen conciencia sobre el cuidado de la tierra y entre sí. Este jueves 18 de junio a las 19 horas en la Catedral Metropolitana será la adoración para celebrar. El arzobispo cardenal Ricardo Esati invita a las consagradas, consagrados y miembros de la vida apostólica a unirse a este momento de adoración y de agradecimiento por el servicio que prestan a la arquidiócesis. Con campaña, videos y mensajes se invita a homenajear a los padres en su día. Desde la Delegación para la Pastoral Familiar del Arzobispado de Santiago, se invita a todos a sumarse a esta celebración que destaca el rol de los padres que cada vez se comprometen más en la crianza y el cuidado responsable de sus hijos. Conozca más en nuestro sitio web www.iglesiadesantiago.cl. Eso ha sido todo por esta semana. Envíanos tus sugerencias y opiniones a comunicaciones.santiago@iglesia.cl. Si quieres saber más, ingresa a www.iglesiadesantiago.cl. Síguenos en Facebook, en Twitter y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Nosotros nos encontramos en una nueva edición de Iglesia de Santiago al Día.